Un hombre ha estado enviando a Shakira diversas cartas de amor a su domicilio en Barcelona, España. Por ello, la cantante ha decidido tomar acciones legales. Hace unos días, se dio a conocer que Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación sentimental de 12 años, tras rumores de supuesta infidelidad por parte del futbolista. Por ello, el lunes 20 de junio de 2020, llamó la atención que un aparente fanático envió a la casa de la cantante, en Barcelona, España, una propuesta de matrimonio, según reportó el medio Europa Press. Lo que parecía ser un acto romántico no fue del agrado de la colombiana, por el contrario, lo considera un acto de acoso. Y ahora diversos medios locales han informado que ha decidido tomar acciones legales en contra de la persona, responsable de diversas declaraciones amorosas. Te quiero, mujer bonita, vengo aquí por ti, mi amor, y estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte. Fueron algunos de los mensajes que el hombre que se hace llamar Alex le dejó a la también compositora y bailarina. Según ha mencionado la prensa española que este sujeto es de origen ruso y ha sido visto merodeando el inmueble de la intérprete de Ojos Así, donde habita sola con sus dos hijos, Milán y Sasa, de 9 y 7 años, respectivamente, lo cual ha resultado aún más preocupante. Ante ello, el hermano de la famosa, Tonino Mebarak, acudió a las autoridades para denunciar el hecho cuando las cartas en el buzón del hogar de su hermana se han convertido en algo frecuente. De momento, Shakira no se ha pronunciado al respecto y ha continuado realizando sus actividades profesionales de manera habitual. De hecho, se ha especulado que busca mover su domicilio a los Estados Unidos, donde, supuestamente, ya busca una casa en Miami, Florida, para vivir con sus hijos.